Con la finalidad de recoger el pensamiento y evaluación de la comunidad cultural en torno a las políticas públicas del sector en nuestra región, se realizó la primera convención del sector, buscando la mayor participación de agentes culturales. Es una modalidad de trabajo participativo. La idea es que los agentes culturales, los actores, los artistas y la ciudad en general puedan de alguna manera proponernos, entregarnos insumos para la construcción de una política cultural en cultura. Nuestra política cultural dura hasta el 2016 como consejo. Distintos actores vinculados a la actividad cultural realizaron críticas a la forma de trabajo y a las necesidades que la región presenta en este ámbito. Es sumamente valioso que existan estas instancias de conversación, porque es necesario que los actores ciudadanos se puedan empapar de la realidad patrimonial, de la realidad de la cultura, y tomar valoración y participación. Y una de las necesidades fundamentales, por supuesto, son salas de teatro para ofrecer nuestro espectáculo en buena forma hacia la comunidad, pero también son los espacios que necesitamos para ensayo, para poder crear, y todo lo que tiene que ver con la difusión. La cultura tradicional tiene también necesidades de espacio e integración a las políticas públicas del sector, como es el caso de la gastronomía y las flores artesanales pampinas. En realidad lo veo bueno, esto de la cultura y del patrimonio, muy bueno. Y debía de seguir, de no perderse nunca, porque esto es muy valioso para la vida y para la generación de los niños. Y para la gente también, pues, para la juventud. Me parece muy buena idea, excelente, que consideren a los pueblos originarios, que podamos hacer una diversidad cultural de los diferentes ámbitos para transmitir y rescatar también nuestros valores patrimoniales, la herencia cultural que nos han dejado a través de los pueblos originarios. Los agentes culturales trabajaron en comisiones, entregando su crítica y elaborando propuestas para la nueva política cultural, destacando el valor de la participación ciudadana. No estábamos acostumbrados a tener una actividad de este tipo. Nunca nos tocó participar en una convención de ese tipo en que podemos hablar libremente de qué es lo que necesita esta región, cuál es el estado actual, cuál es la crítica que tenemos a las instituciones que funcionan mal, digamos, en la región en cuanto a cultura. En general, bueno, una de las conclusiones importantes es que se le pidió al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes que tuviera más acción. ¿Por qué? Porque la descentralización aquí no ha llegado. En el encuentro también hubo críticas a la ausencia de autoridades y se propuso que el Consejo Nacional tutele la realización de los concursos de cultura, especialmente del FNDR, sus bases y asignaciones, dada la experiencia de evaluaciones deficientes habidas en años anteriores. Una intención, no hay una dirección de hacer un desarrollo cultural.